Muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube. Aquí estamos una vez más en GTA 5 Online de PlayStation 3, grabando para el canal, grabando para todos vosotros, una sesión privada de amigos por invitación, en el que estoy de momento con mi amigo Doblete 51. Buenas noches, Cuturruco. Y esta sesión trata de una nueva lobby de dinero para los que no tengan dinero fuera del banco y para dar nivel, los que tengan nivel por debajo del 120. Y también vamos a probar suerte para daros a vosotros, los que lo necesitéis, daros el doble giro, habilidades al máximo y el inventario infinito, que son ¿cómo se llama esto? Doblete, joder, los snacks, las armaduras, los fuegos artificiales, todas esas cosas. Esas cosas, pues ponemos eso todo infinito. No aseguramos que vaya a funcionar. Por eso he puesto en Facebook, es donde anunciamos Doblete y yo las lobbies, ¿vale? Si no tenéis Facebook, pues tenéis que crearos uno. Y si no os creáis uno, pues no podéis participar. Así de claro. Así que, chavales, aquí poquito a poco la gente me va pidiendo amistad, como podéis ver ahí. Están mandando todos solicitud de amistad. Yo iré aceptando. Ya antes Doblete y yo y Spin, que va a venir durante un ratito, pues empezaremos a ayudar a la gente con lo que vayan pidiendo aquí la sesión. Así que, chavales, voy a cortar aquí y nos vemos ya en la lobby. Bueno, chavales, pues aquí estamos ya en la sesión, ya con un montón de gente, están entrando gente poquito a poco. Solamente, como podéis ver aquí arriba, pone solamente amigos. Solamente puede entrar amigos. Vamos a dar nivel, las habilidades, el doble giro, los snacks y todo eso, el inventario infinito. Y dinero también. El dinero lo vamos a dejar para el final. Pasa que aquí todos los que han entrado aquí tienen niveles astronómicos. Y ahí nadie necesita niveles, por supuesto. Aquí en la sesión vamos a ayudar Doblete y Javierete, ¿vale? Bueno, yo también, claro, en la medida de lo posible. Hostia, tengo 51 conectados. A ver, Samuel, doble giro, inventario. Venga, Samuel, voy yo con Samuel. A ver, Samuel, prueba el doble giro, a ver si te funciona. Pruébalo. Vale, doble giro desbloqueado, ha funcionado. Ahora te voy a poner el inventario, a ver. A ver, mírate el inventario, a ver si tiene los fuegos artificiales infinitos y todo eso. Los chalecos antibalas y eso, y me lo dice. Mira, si lo tiene infinito, dispara al aire. Y si no lo tiene infinito, dispara al suelo. Lo tiene infinito, vale. Pues entonces ya está, ¿no? Ya te he dado a ti lo que te hace falta. No robéis dinero. Los de aquí alrededor, no quitarle dinero a Samuel, ¿eh? Que os pegue un tiro por la espalda. Pues bueno, ya tendrá dinero, nivel. Si ya no quieres nada más, agradecería que se echara de la sesión para tener ejército libre. Había una cosa que quería deciros, que iré diciendo mientras vaya entrando gente en la sesión. Cuando me encontréis por las sesiones públicas, podéis pedirme lo que queráis, ¿vale? Que os lo voy a dar, no me voy a quejar, como me he quejado siempre. Hombre, no os puedo dar amistad, tampoco os puedo dar nivel. Si tenéis nivel 300, me pedís el 500, eso no, son tonterías, pues no sirve para nada. Ni cosas así, pero si necesitáis dinero, necesitáis, por ejemplo, tenéis menos nivel de 120, os lo doy, o tres transportos, pongo vehículos, lo que queráis, ¿vale? O sea, a partir de ahora ya las públicas, sí. Venga. A ver, a los que tenéis micro, por favor, los que tenéis micro, es mejor que nos tiréis las cosas por SMS, o sea, por es mejor, sí, sí. El móvil del juego. Sí, porque nos hacemos un lío tremendo, sí. No nos enteramos. No quita dinero ahora, vale. Mepro, ¿eh? No quita dinero, ¿eh? Muchas gracias, Andrés Felipe. Andrés Felipe nos dice que es suscriptor de los dos y que le gusta mucho nuestro vídeo. Pues muchas gracias. Ah, genial. Muévete, Mepro, para un lado, si da vuelta así andando. Porque si no vamos a tardar un montón contigo. ¿Cómo vas de suscriptores ya? 42.300 y pico. Últimamente estoy cogiendo muy poco, bueno, muy poco. Comparado con antes, estoy cogiendo entre 60 o 90 al día. Bill requiere munición infinita. Te la voy a poner yo. ¿La pones tú? Vale, pues cuando le pongas la munición infinita, Bill ya estará servido también, ¿eh? ¿El Bill? Sí. Vale, pues ya está puesta. Ah, ya lo borro de amigo. No sé por qué estos vídeos le gusta a la gente, la verdad. Son súper aburridos, ¿no? Un poco. Yo creo que sí, pero la gente lo gusta. Yo prefiero estar jugando una actividad o estar haciendo algo más divertido. No, claro, pero una actividad o... Claro, pero la gente quiere tener estas cosas que no las tiene. Nosotros opinamos así porque ya lo tenemos.
Pues si tú no, sí. Si tú tuvieras la misma la Play 4 con tu cuenta nueva esa que tú tienes, ¿no te gustaría que llegase alguien y te diese todo lo que te hace falta? Bien, no estaría, claro, bueno, claro. no estaría mal, pero perdería la gracia de currárselo por ti mismo. Claro, pero en realidad es más fácil pedírselo a alguien que te lo dé que el hecho de que tú tengas que currártelo. Ya. Dime la verdad, Javierete, tú te encuentras un hacker en la Play 4 que sea bueno, ¿no le pedirías nada? Diría, no me des nada que me lo quiero currar por mí mismo. ¿No le pedirías nada de verdad? ¿Nada? Lo dudo, pero hombre, muchísimo. Solo dinero, el dinero entonces me lo curro yo ya. Eso no me lo creo yo. Que sí, que el nivel me da igual, ya que quizá casi estoy en nivel 100. Pues por eso yo ahora en las sesiones públicas voy a dar, si la gente me pide, lo voy a dar. Porque sí. Comprendo a la gente que quiere las cosas, tío. Nosotros opinamos de distinta manera porque ya lo tenemos. Chava, prueba el doble giro a ver si te funciona. Sí, vale. A ver, voy a leer un momento el mensaje, porque ya no me acuerdo lo que era. Era doble giro y nivel y bajar nivel 120. A ver, ¿en cuál estás? A nivel cuál, 120, a ver. Nivel 120, vale, vamos a intentarlo, a ver. Lo de bajar nivel, no, eso sí que no funciona muy bien, así que vamos a ver. Esto a mí me ha costado, pero lo conseguí. A ver, poner nivel, ya se me ha apagado el teclado. A ver si funciona. A ver, tiene nivel. Tuviste de doblete que si el nivel no iba bien, había que darle otra vez, ¿no? Sí, yo normalmente si la primera vez no va, la segunda vez se queda bien. Eso es, ahora sí, es verdad. Cierto. Y además se le ha quedado el doble giro y todo. Genial. A ver, chavales, otra cosa que quería decir que se me ha olvidado. Aquí Javierete tiene también su canal de YouTube, ¿vale? Es un canal muy aburrido, con unos vídeos de mierda, muy mal editados, unos directos que son súper aburridos, súper tostónicos. Tenéis que entrar a su canal y poner dislike en todos los vídeos, ¿vale? Dislike en todos los vídeos. Es un youtuber muy malo, ¿eh? Muy malo. Yo no estoy ni suscrito. A ver, qué broma, ¿eh? Qué broma. Esto es lo contrario, es broma. Ah, pues tiene su canal de YouTube y eso. Ni que te irás a poner el video. Ahí, perfecto. Hola, Pato. Hola, buenas. Hola. ¿Pan con manteca te llama tú? Sí, me gusta, es mi comida favorita. Qué bueno ha sido eso. Yo le he dado, ¿vale? Le he dado para que se queden, para ponértelo, no sé si te habrán quedado o no. No puedo hacer más, si no se te quedan, no puedo hacer otra cosa. Los hackers, tampoco puedo hacer otra cosa más, Comida favorita. Y lo de la mochila de los atracos, si antes de salir de la sesión, por ejemplo, vas a guardar la indumentaria. No es ropa. No, es ropa. No es una cita roja. Es como cuando un hacker te pone un ovni. Tú no puedes ir a la tienda de ropa y guardarte el ovni. pero por ejemplo, tú si ya tienes la mochila de los atracos en una indumentaria, sí se lo puedes pasar a otra y guardarlo. Sí, pero es porque ahí la mochila de atracos no es un objeto, es ropa. Ah, ok. A ti, que te voy a dar dinero, ¿vale? Lo de alrededor no quitarle porque pego tiros, ¿eh? Se me escapa el arma mía, dispara sola, ¿eh? Cuando le quitas el dinero a la gente. Oye, pero ¿dónde va? No te largues, tan lejos. Ahí va. Bueno, chavales, pues después de 2 horas aquí en lobby, voy a cerrar privacidad ya, porque no paran de venir la solicitud de amistad y terminamos ya con los que queden aquí. A ver, solicitud de amistad. Y luego las horas de video que te marcas, ¿eh? Bien. Solicitud de amistad, voy a poner ya nadie. Sí. Vale, Black. ¡Wow! Te he puesto el inventario a tope y te he puesto las habilidades también a tope, ¿vale? Yo creo que ya. ¡No! ¿Por qué me sacas del coche? Lo he mandado, doblete he mandado a zombies por los aires y cuando estaba por ahí arriba le he eliminado el coche. Claro.
Blackman, creo que sí. Sí. Yo, por lo menos le he dado para darte munición infinita. Imagino que se habrá guardado, no lo sé. Javierete, cógete a alguien. Cógete a Hirokuo 02. Vale. ¿Sabes? Te aleja y te lo lleva. Ya me lo traigo ya. ¡Ah! ¡No, mi dinero! ¡Deja mi dinero, tato! A ver, Hirokuo, ¿qué necesitas? Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué me haces, tato? Doblete, doblete, esta sí que hace buena. Escucha, ¿me escucha? Escucho. Mira, el zombie en aquí arriba de la azotea y lo teletransporto hacia adelante hasta dejarlo caer por el precipicio. Cabronazo. Ahí voy. ¡No! ¡No! ¡No, tato! ¡No! Qué bueno. ¡Hostia, que me va a atracar un ladrón! Seguro que ha sido el zombie. Míralo. No, tato. Ah, el zombie no está inmortal, mira. No está inmortal. No, nunca voy a estar inmortal. Espera, lo voy a traer yo, doblete. A ver si ahora. Voy a probar yo. Hola, Hirokuo, el nivel ya te lo ha arreglado David, ¿vale? Ya te doy yo el dinero y lo otro. A este le cae el nivel muy lento. Entonces, le cae el dinero. De transportar. ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí ha funcionado. A ver, chavales, se nota ya en mi voz que estoy reventado. Llevamos ya dos horas y media pasadas. De lobby ya cerré privacidad, ya se acabó. Lo de agregar gente nueva. Aquí quedamos, estoy yo, Hirokuo, David, Zombie, Javierete, Doblete y Diego Zeus. Y ahora voy a ver la lista de jugadores, quién queda por agregar. Nvidia, claro, que ya lo invité y no se une, lo he invitado dos veces y no se une. Pues nada, y se trató dos veces y no se une, así que esta gente los voy a borrar ya de amigos, porque por más que lo agrego no se une. Hola, bonitato. Hola. Hola, Tania. Hola. Hola, Pepe. Hola, Tania. Dile hola. Tania, dile a tu papá que por qué es tan feo. Dile, papá, tú, ¿por qué es tan feo? ¿Por qué es tan feo? Porque él lo repite. Porque es bonito. No, es muy feo. Es mujero. ¿Mujero? ¿Qué? ¿Mujero? ¿Mujero qué? Es mujero. No te preocupes, yo te traigo. Espérate. ¿Has aparecido ya? ¿Zombie? ¿Has aparecido ya? ¿De muerto? ¿Después de muerto? Sí, aquí estoy. Voy. ¡Qué gracioso! Bueno, chavales, pues esto es todo. Esta es la lobby, la siguiente lobby que tengo grabada en mi canal, que no será... Últimamente estoy haciendo muchas lobbies, pero porque parece que es lo que me pedís. La lobby esta ha sido, ya sabéis, de dinero, nivel, habilidades, chaleco antibalas, aperitivos y doble gir y todo eso. Algunos se lo han quedado, otros no. Nosotros lo intentamos y si no se queda, pues nada. Aquí nos ha ayudado el señor Doblete. Buenas noches a todos, cucurrucos. David, que es un mamón, que no le vamos a dejar que ni que salude. Javierete. Adiós, buenas noches, o buenos días, según la hora que lo estoy viendo. No te enrolles, que nada más que parecía adiós, ya está. Y por aquí tenemos a Zombic. Nos vemos para la próxima. Y chavales, esta vez ha ido un montón de gente, he tenido casi 100 solicitudes de amistad, ha sido tremendo. Próximas lobbies, ya sabéis, tenéis que estar atentos al Facebook de Doblete51, que su Facebook es, tal como lo estoy poniendo aquí en este cartelito que tengo en la pantalla, Doblete51 con letra, o en mi Facebook, ¿vale? Así que chavales, espero que hayáis disfrutado. Ah, y una cosa se me olvidaba, que lo he repetido ya en el vídeo, pero bueno, que en las sesiones públicas, si nos encontráis, podéis pedirnos ayuda, ¿vale?
que chavales, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo, chucurrucos. Adiós. El siguiente vídeo.